Bueno, y estamos ahora aquí con el jugador más valioso del partido. Dos goles y varias asistencias durante el partido. Y definitivamente el jugador más explosivo de todo el partido, el palestino Omar Yahya. Le vamos a dejar que él se exprese sobre el partido. Gracias a Dios por esta bien. Hoy, verdad, es un partido bien difícil, especialmente en la cancha, el terreno no ayuda. Pero gracias a Dios que sacamos 2, 4 goles y es más importante ganar 3 puntos para seguir los 3 primeros para clasificar la semifinal. Por ahí le están comiéndole los pasos al Bayamón Fútbol Club. ¿Qué opinan de la travesía intocable o imparable del Bayamón Fútbol Club y qué piensa que el Sevilla puede hacer en cuanto le toque jugar contra Bayamón? No, claramente va a ser un buen partido porque Bayamón tiene un buen técnico, practican todos los días, no como nosotros, solamente un día a la semana, tienen una cancha espectacular, el terreno, casi profesional, no 100%, pero de verdad va a ser un final con ellos. Yo veo que los dos equipos de la liga, nosotros, Bayamón, va a ser un partido muy bueno. Y ojalá que ganamos ese partido y salimos campeones. Bayamón tiene también jugadores que han militado aquí en el Sevilla, por ejemplo, Juan Vélez, que es el hermano de Elliot, tiene también a Saito. ¿Cómo va a ser entonces esa emoción de jugar contra compañeros del mismo equipo profesional? Y también las rivalidades que hay entre el Bayamón Fútbol Club y el Sevilla Fútbol Club. No, va a ser un partido maravilla. Dos, tres compañeros que es Juan, Isaito. Y también recordemos a Cabrero, que es un buen jugador de selección en Puerto Rico. Y ojalá que salimos bien en ese partido y compartimos un buen partido. Pues muchas gracias y un éxito. Nada, y gracias a ustedes por pedirte esto. Gracias a todos los espectaculares que están por ahí, Sevilla. Y gracias a todos. Eso ha sido todo por hoy, por la transmisión. Les vamos a dejar con música en lo que terminamos acá. El Sevilla Fútbol Club 4, Vemos. la Escuela de Fútbol Beca Ramos 0. Muchas gracias y buenas noches.